Hola a todos, soy NSRG trayendo los un nuevo gameplay comentado para mi canal, espero les guste. Esta vamos a retomar la historia, nos dejamos en el Sonic 3 and Knuckles, jugando Silas Esmeraldas con Sonic Tails. Si no vieron el capítulo anterior, los invito a que lo vean, está interesante. Y ahora ya por fin, primer gameplay que voy a jugar, después de haber destellado al Bandicam por ahora. Ya con el Dead Story hice algunas previos y por ahora parece todo bien. Y bueno, si el copybot no salta, van a estar viendo este gameplay cuando sea que salga. El 9 de marzo estoy grabando esto for the lulz. Y si no, pues ya saben, 30 o 31 días y lo verán cuando lo vean. Y subiré otra cosa. Vamos a darle que me quiero pasar el final malo por fin. Ojalá se vea y se escuche bien esto, es tan interesante. Vámonos más. Que aprovecho que me levanté temprano de pura casualidad. Y me voy a pasar el juego, ya que puedo. Esta zona tiene una de las músicas más épicas de la historia. Normal que los copybots lo quieran fraudulentear. Pero bueno, eso no quita que sea algo rastrero de su parte. Elevador místico magnético. Hasta luego. ¡Mierda! ¡No! Obviamente, como es la zona final, tiene que estar hasta el traste de trampas. A la mierda. Me morí. Pues me mato, XD. No importa, tengo varias vidas acá. En realidad no sé, tengo 6, no sé por qué tengo tan poquitas. A comparación de jugando individualmente, donde tengo más. Luis, podéis haber agarrado un anillo aunque sea, ¿no? A ver. Esto se hacía así. Me parece, no me acuerdo mucho. Esta vaina como en Carnival Night. Espérame. Y Spin Dash. Light Bounce. Cuidado. Insta Shield. Que igual estuve leyendo un poco el tema y puede que me haya equivocado. El Insta Shield no hace que meta doble daño. Lo que hace es darte un poquito más de invulnerabilidad de lo normal. Mierda. Y aumentar un poquito los hitbox de los ataques. O sea que sea más fácil esquivar y atacar. Pero hace exactamente el mismo daño. Por cierto, muy bien que el escudo de rayos me cubra de la electricidad, pero no de los propios rayos que sueltan las máquinas. Muy coherente. Mierda. Me pincho de costado. Carajo. Esto es un kilo. No. A ver, a ver. Mierda. Esto es peligroso, ¿eh? ¿Me pueden dar un anillo o algo para no morir? Gracias. Se agradece. Voy a ver los túneles locos estos. Me acuerdo que era como muy mareante. A ver, a ver. En la centrifugadora mística. Cuidado. Ajá, ya vi. Por acá. Nos vemos, Tails. Ahora bien, no se preocupen. Como así. Y ahí está. Los bucles locos de plataformas. Ahí estamos. Y no sé, la verdad. Me pasaron una listilla interesante de juegos que podría probar a intentar pasar a ver qué onda. Que igual si salta un reclamo fraudulento de copybot por el soundtrack, bueno, esto va a quedar muy desfasado de tiempo, pero bueno, no pasa nada. 3, 2, 1. Go, motherfucker. Ahí está. Cadera loca. De esto va a haber varios en el nivel, así que acostúmbrense. Un poquito de mareo no viene mal. Hasta luego. Podría haber sido más directo, pero bueno, había que hacer la pirueta. Uy. El centrifugado místico. Uy. Me faltaría probarlo en PlayStation, no sé. Ya lo probé en PlayStation 2, sé que no sirve. En la NES funcionó bien. En Steam un poco también. Falta ver qué onda con la Play 1 y otros emuladores, pero bueno, si funcionó bien en uno, tendría que funcionar bien en dos. Imagínate. ¡No! ¡Hijo de puta! Y se iba a traicionar. Pero bueno, gracias. Ascensorín. Ay Dios, otra vez esta mierda. Ok, quedándome FK no pasa nada. Aquí. Easy peasy.
Si no prometo no manquearle al jefe final, era bastante tedioso. Y no me acuerdo del todo bien cómo funciona. Sé que era un quilombo, eso sí. Ok. Vamos en la oruga loca. Y también. Primer checkpoint después de siglos. Para que se note bien que la zona viene. A la mierda. No, esto me acuerdo que... esto era un quilombo. Hay que pulsar todos los botones. A ver. Ahí está. Agarramos todos los anillos que podamos. Un poquito para arriba. Qué mareo. Y hasta luego. Y la verdad me gustaría jugar algún fangame de Sonic, que tengo unos cuantos que están buenardos. Y bueno, en caso de que salga el copybot fraudulento a molestar, puedo hacer eso. En lo que espero a que expire el reclamo fraudulento, pues voy a estar jugando esos fangames, ¿no? Y ya estaría. A ver. Intentemos apuntarle. Mierda, falta el del centro. Ahí está, listo. Ahora falta el del centro, pero a la izquierda. Hasta luego. Listo. Vamos. No sé, estoy un poquito emocionado, la verdad. Después de tanto tiempo batallando ya. Me da cierto hype poder grabar por fin en condiciones como debería. La puta te parió. Uy, ya veía que me comí otro misilazo. Bueno, a ver, vamos al túnel loco. Hasta luego. Dale, Trish, dale que arranca. Ahí está, che, gusto. Y bueno, la verdad, una lástima la de la PlayStation 2, pero bueno, no importa. No me voy a martirizar por algo que no tuve nada que ver, así que ya cuando pueda grabar lo grabo y si no, pues ahí queda. Se hizo lo que se pudo. Ok, primer jefe. La cosa es. Ok, la clave era darle así. Y... uy. Con el estallido es más fácil, ¿no? De ahí que con Tails a veces se complica un poco. Aunque sí, por lo general jugar con él es más fácil en general. Excepto en el jefe de Marble Garden. Pero más allá de eso es... parecido. Ok, ahora cuando el tipo este... uy. Y ahí... y... la puta que parió. Bueno, justo... dos anillos. Ah, mierda. Uy, acá creo que se pone loco. Ahí está. Y empieza. No sé cuánto dura eso. Carajo. No. La puta madre, corre eso. Ahí está. Cuidado. Y... ay, me voy, tío. Bueno, ahora hay que hacer tiempo. Lo que termine de hacerse el berserker. Y... ¡tarón! Mira. En esta creo que me... no, por suerte no. Espera, cuidado. Págate. Ok, esto ahora bien, va bien. Todavía se puede. Y... ¡tarón! Buen ese Tails, le metí un golpecito más. Cuidado. La plataforma loca. Ahí está. A tu casa, bro. Easy peasy. A la primera. A ver si me dan algo. Busco jueguitos. Si cae en un punto específico me dan algo. Si no, pues nada. Puntines gratis. Plin, listo. Opa. The fuck? Torniquete. LOL. Buena entrada. Hola, Tails. ¿Viste? Otro de estas weas. ¡Pero te pegué! Iba a decir, ya me morí o algo así. No, por suerte no. Y ay, mierda, otro de la gravedad invertida. Para que recién ahora le invierte, no se quería el escudo. Dame el escudo. Dame el escudo, no, tío. Gracias. Bueno, y ahora a ver, ¿para dónde había que ir? Por acá no. El escudo de fuego no, gracias. Prefiero el de Rash. El de Rash Laser. O por lo menos no me invierto en los controles, eso también.
que si no recuerdo leer mal, creo que hasta los propios desarrolladores preguntaron si deberían invertirse los controles a la gente y dijeron que no. Sabia decisión. Ahorra muchos dólares de cabeza. Ya bastante jode la perspectiva. Voy. Listo. Volvemos a la normalidad. Ahí está. Liberamos la ardilla. Hasta luego. Un poco de spin dash. Un poco de salto. A ver esto qué hace. Mira. Un escudo de agua acá. Sí, claro. Pasando. Ok. Web. Invertimos la gravedad. Ok, la mecánica se ve que va a ser esa. Cuidado con los rayitos. El rayo láser. Bucle loco. Y salimos. Lo revivo. Bueno, no hay más. Creo que esto me tira. Uy, no podía haber pasado eso. Vamos, Tails. Para arriba no es. LOL. A ver, miércoles. Cuidado. A ver, dale, tira esa agua. Y cómela. Listo. Volteamos la gravedad. Uy. A ver, hay que echarse. Checkpoint. Cuidado con eso que pega. Tails, no lo rompas, eh. Ok, a ver a dónde vamos a parar acá. Momentum. Ahí está. Uy. Listo. Y vuelta a cambiar la gravedad. Una y otra vez. Ahí está. No me electrocuté de milagro. Perrillo se quiere bajar, como no. Adelante. Ah, hijo de puta. Come. Me está haciendo en tu cara. Oh. Bastante épico viendo ahí la tierra de fondo. La tierra de Mobius se queda. No, no es Mobius. Carajo. Ven. Eso por decir información equivocada. Se ha quedado bonito el día, ¿no, Tails? Uy. Bueno, tal vez. Ahí está. Ya se espabiló un poquito. ¡No! Y eso está puesto a mala leche ahí, ¿eh? Eso es de mala gente. Cuidado. Ah, no, te, no lo rompe eso. Bueno, es bueno saberlo. Sería una pena que la PC te va a morir, ¿no? Pero bueno. Hola. Spin dash. Y créeme que ahí está. Si no, el misil me pega. Hasta luego. Bueno, a ver este. Hola, concha de tu madre, campero. Fuera. Lo digo destiempo porque me desconcentro en tryharder. Que bueno, lo único que grabando con el Dead Story no me dice bien cuánto llevo de grabación, pero tampoco me importa. Con que se vea bien y se escuche bien, para mí es suficiente. Lo demás es secundario. Detalles, como dicen algunos. A ver, a ver. Licuadora. A ver, espera. Spin dash. Y uy, no me tires, hijo de puta. Perdón, a ver, saltó. Ay, Dios, qué mareo. ¿Me pueden volver a la gravedad normal, por favor? No me gusta jugar así. Gracias. Ok, ahora esta mierda de misiles. Cuidado. ¿Esto para dónde? Para arriba, ¿no? Cuidado porque esto, si lo inclina mucho, se cae. A ver, pero dale. Déjame subir. ¿Esto para arriba o para abajo? Para arriba. Checkpoint, por favor. Gracias. Muy necesario. A tu casa. Mierda. Cuidado con eso. Hasta luego. Wizard. Hola, ¿qué hace? Ahora arrancamos de reversa. El 3D. Ahí está. Hijo de. Uy, no. Ahí, si fuera el Sonic 1, ya me habría matado. Porque ahí no teníamos invulnerabilidad. Cuando nos pegaban en los pinchos, como que había un glitch. Que parpadeando y todo nos mataban igual.
Podría jugarlo algún día. En la versión de Mega Drive pasaba nomás. En la de 8 bits estaba bien hecho. Bueno, igual el 1 ya lo platiné. Entre comillas, ya saqué todos los endings. El 2 me faltó sacar el ending bueno. Pero bueno, detalles. Ya habrá chance. Es cuestión de organizarme, si habrá tiempo. Después de esto, si me da tiempo, quizá grabe algo más, no tengo idea. Estoy en fire, tengo ganas de adelantar trabajo. Uy, olé. Hasta luego. No. Aún no termino. Más arriba. Listo. El nivel ya se está haciendo muy largo. ¿Para cuándo viene el huevón? No, no, para el otro lado. Uf, hijo de... Eso lo hicieron intencionalmente, patrolear. Bueno, Sonic se habla por mí. Diciendo que garompa está haciendo. Cambiando de dirección, el ascensor no se bueno. Uy. No, bonus no, gracias. Bueno, ¿qué carajo? Vamos a ver si sale algo. Ay, Dios. Este no me gusta cómo funciona. La burbuja que no tiene. Bueno, muy buen bonus. GG. 10 de 10. A ver, a ver. Quería sacar un escudo miércoles. Ahí viene. Ahí está. Hola, ¿qué hace? ¿Por qué mierda decía que había que hacer la spin dash si no había que hacer la spin dash? No, no había que hacer la spin dash. No, sí que había que hacerle. No sé, no entiendo nada. O sea, es como que sí, pero no, pero sí. Pero me acaban de pegar porque soy imbécil. Encima agarro los anillos porque me bugué la transición del ascensor. Hola, ¿qué hace? Se quedó bueno el día, XD. Ahí está, cuidado con eso. Veis, cuando pueda puedo ayudar, ¿eh? no pasa nada. A ver. Bueno, más o menos. Así pero bien hecho, ¿no? Ay, Dios. No, no tengo anillos. Concha de su madre. Gracias. Y... ahí está. Sí, creo que tengo una idea de cómo... Ahí está. Easy peasy. ¿Qué tal, Bondo? Vení por acá. Meme. Típico. ¿Cómo un gordo corre más rápido que Sonic? No sé. Pero vamos porque se va a tomar mierda. Jefe final de... un robótico gigante. Con música épica. Y estas manos son un poco como el primer jefe de Labyrinth. Pero por dos. Vamos a perder como boludos. Ah, bueno. Sin nada. Ok, ok, ok. No, está bien, sí. No, no, no pasa nada. O sea. Pero, ¿para qué voy a jugar con anillos si puedo jugar así, no? Nope. Creo que le agarré la mano. Y freno y salto. Le rompimos un dedo. Pasé el proto al Outlast. Aquí. Ahí está. Tiki. Easy. Voy a romperle la otra mano. Hacia los mafias. O lo que sea. Listo. Hola, ¿qué hace? Toma. Easy. Vení. Listo. Ahora se pudre todo. Otra fase. Ahora viene lo complicado. Ok, se va cayendo todo. Y de un estornudo me hizo pelota. Dios.
Qué dolor detrás de este jefe, la puta madre. Y eso que ni llevo tanto tiempo. No. A ver. ¿Te puedo apurar un poquito? Ahí está. Y ahí está. Un poco de corte. Y pacate. Dale. Te tengo que estudiar un poco los patrones de la fase que sigue, a ver cómo Garón va a ser. Sé que había que pegarle en la boca o algo así. Pero no me acuerdo si simplemente esperando la mostraba o directamente había que pegarle en la nariz. Para que muestre el punto débil y madrearlo ahí nomás. Ahora lo vamos a ver. Pinchar acá un dedo nomás. Listo. A ver, dale. Venga nomás. Dios mío, que como pierde todos los días estoy hasta la happy. Bueno, a ver. Acabo tiempo. Eso hay que saltarlo. Va avanzando. Sí, no, tengo que pegarle yo. Un poco de esto. Ahí está. ¡Ay, Dios! No, no. Uy. Y... la puta que te parió. ¿Y cómo mierda esquivo eso? No me puedo echar ahí. ¿O sí? No me acuerdo. Mira, que gana de ser Super Sonic para reventarlo en 2 segundos, pero no tengo ni una esmeralda. Intencionalmente, claro. Y no, ni modo, ni me voy a molestar en cortar las muertes. Lo vamos a hacer todo del tirón. Uy. Ya digo que me aplasta esta fase y digo, no. A ver, dale, dale. Esta parte es más tedio que otra cosa. Uy, uy. Uli. Y sí. A ver, dale, dale. Que te dejo manco el robote. Y no. Nope. A ver, a ver. Y tampoco. Dale. Creo que se llama, pues, el Ed Robo Gigante o algo así. Y hasta luego. A ver, a ver. ¿Me ves? Bien, a ver. Uy. Listo. Rect. Y... ahí pensé que me pegaba, por suerte, ¿no? Ok, y ahora viene lo complicado. Hay que esquivar el primer estornudo de fuego. ¡Uy! O sea, directamente se lo puede esquivar sin más. Ok. O sea, es no saltar. Está bien. No. LOL. Lo mató hasta ahí seguido. Dios, qué estrés. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos acaba de pasar? Ay, Dios. ¿En serio voy a tener que hacer todo de vuelta? Ay, con menos vidas encima, la concha de tu madre. Está bien. Miren, ¿saben qué? Voy a volver a pasar toda la zona, voy a meter un save state y seguimos ahí, ¿eh? Nos vemos. Ok, ya terminé. Llegamos hasta donde estábamos antes. Seguimos desde acá. Aunque me acabo de dar cuenta que por 24 minutos me quedó un video de 10 gigas. Y es como, Dios, justo en el disco. Pero bueno, es el precio que hay que pagar por el rendimiento decente, por desgracia. ¿Qué va a hacerle? A ver, a ver. Pero... y tampoco. No sé qué carajo acaba de sonar, pero está bien. Y no. Y yo sé cómo estoy jugando esto. Pero no pasa nada. No. Hicieron la del sanguchito. Y como que si no.
Bueno. Bueno, Tails. Y... ¡Ay! ¿Y ese lo puedo? No, pero casi. A ver... ¡Ahora! Ahí está. Listo. Voy a meter otro save state. Y ahora vengo. No, porque prefiero antes que tener que... Antes que tener que pasarme todo el jefe del tirón sin anillos, prefiero por lo menos uno. Tener. Con uno es suficiente. Y no sé, ya veremos. Que ni sé cómo voy a editar esto igual. A ver, a ver. Y no. Nope. Una lástima, pero es lo que tiene. Porque sí, podría haberlo grabado con otro codec, pero no me gustaba cómo se veía las primeras pruebas que hice. Se veía un poquito pixelado a veces y es como... No, o sea, no voy a cambiar frame rate por calidad, o sea, prefiero que se vea lo mejor posible. Me da igual que pese mucho los vídeos, no importa. Ya veré qué hacer más adelante, no pasa nada. Y no. Y si no, tendré que hacer lugar en el disco y ya fue. Cuidado que no nos aplaste con la manopla. Que igual leí que la gente lo que hace cuando pasa este tipo de cosas es conversionar los archivos, ¿no? A otro formato. Yo me acuerdo que en su momento lo hacía para cambiar de formato FLV a MP4 o algo así. Tiene que haber algo para cambiar de AVI a MP4 también y que pese menos, sin perder calidad, para no usar programas de terceros que lo arruinen al video. Pero bueno, como este es el primer intento, lo vamos a grabar así del tirón y listo. Y listo. Listo. Hay que pegarle todo lo posible. Gracias. Gracias. Y cuidado que no tengo anillos, concha de tu madre. A ver. Dale, fuera. Y otra. Muy bien. Hasta ahora voy zafando. Uf, Dios. Podría haber tardado más. Algo es algo. Porque ahora viene otra fase más todavía. El huevón se afana la esmeralda maestra. Hay que irle pegando. Y para acá. Conchetumare. Uy. Y obvio los escombros nos pegan, así que cuidado con eso también. A ver, a ver. Y corre que se quedó. No. Vuelva para acá, huevón. Ahí está. Tenemos la esmeralda. Oh, la ganamos. Hasta luego. ¿Y Teresa dónde está? No sé. Pero no importa. Caemos desde la estratosfera simbólica. Ah, ahí estaba. Hola, ¿qué sé? Se buscó el tornado. Que así se llama el avión. Y listo. Nos salvamos. Ojo. Pero ¿qué pasó con Knuckles y qué pasó con la esmeralda maestra? Nos salvamos, dije. No importa. Ahí queda Angel Island. En el mar. Pero bueno, se supone que tendría que estar flotando. Pero como no recuperamos las esmeraldas, pues ahí se queda. Hasta luego. Ahora es una isla normal. Easy peasy. Y listo. Hasta la próxima. Y se van volando. Y listo. Créditos. Y no se preocupe, más adelante, si todo va bien, ya dije. Ahora que ya pasé con el ending malo, me voy a pasar, voy a conseguirme todas las esmeraldas del tirón para poder usar Super Sonic y sacar el ending bueno. Y después me voy a pasar con las Super Esmeraldas para tener Hyper Sonic y sacar el mejor final. Y tenemos en los créditos algún remix con varias canciones del juego. Queda bastante el asunto. Y bueno, voy a hacer lo mismo obviamente con Sonic y con Tails y después con Knuckles a lo último porque es la historia que va último. Aunque con Tails es un poco distinto porque teniendo las esmeraldas normales no puede convertirse en Super Tails. Y recién se puede convertir en Super Tails con las Super Esmeraldas. Así de roto está, lo tienen que balancear. Aunque en algún remake lo cambiaron un poco, en una especie de remaster o algo así. E hicieron que con las Esmeraldas normales Tails tenga una forma de Super Tails que es
como la que ya tiene de base, solo que sin los flikis inmortales rastreadores. O sea, es como una super forma normal. Y después ya con la super esmeraldas, el super tails de acá pasa a ser hiper tails y es pos igual al que sale acá. O sea, básicamente solo le agregaron una super forma más para que sea un poco más parecido a Sonic y listo. Pero bueno, no pasa nada. Igual está roto porque, bueno, es tails. O sea, tienen vuelo infinito y pueden quedarse FK porque son inmortales y los flikis literalmente matan todo lo que tenga en pantalla. O sea, literalmente se pueden quedar bostezando like pause mientras los flikis deletean inclusive a jefes. O sea, está más roto que Super Sonic. Y bueno, Super Sonic tiene creo que las habilidades de todos los escudos juntos. Puede pegar doble salto hacia cualquier dirección. Y en Hyper Sonic puede pegar, cuando hace el doble salto, mete un flash que mata todo en pantalla de una. Bueno, no sé si jefes, pero a los enemigos normales por lo menos sí. Y después Knuckles tiene pues lo mismo, más velocidad al planear y al trepar. Y cuando trepan y se enganchan a una pared, al pegar a la pared meten como una especie de terremoto que también mata a todos los enemigos en pantalla. Es como bastante curioso. Y bueno, para balancearlo un poco y que tenga sus propias rutas, aparte de que rompe bloques que estos dos compas no pueden romper, pues corre menos y salta menos, así que jugar con Knuckles es un poco más difícil. Y listo. Y literalmente los tres personajes se juegan de manera diferente y con un estilo distinto. ¿Y qué pasó con Eggman? Pues ahí está. Se quedó la Esmeralda Maestra igual. Ojo. Like Bows. Pues solo lo madreamos y nos fuimos. Y bueno, el compa pues volvió y lo encontró. Je. Y tienen todos los endings así, pues escena post créditos y eso. Y bueno, ahora vamos a chequear a ver qué onda. Por las dudas ya hice un respaldo por si no se ve. Pero ven, tenemos el archivo que hice clear. Con esto, compi, ya los pasé hace mucho. Bueno, este me quedó a mitad. Y bueno, después veré sin comentario con estos, pero primero voy a renderizar esto. Y como ven, ya podemos elegir cualquier zona que queramos. Pero vamos a empezar desde la primera. Y vamos a sacar todas las esmeraldas y listo. Y en fin. Los voy dejando con la despedida, espero que les haya gustado el gameplay hasta acá, lamento la demora. Y ya veré cómo arreglar un poco el tema del espacio, porque no quiero cambiar de codificador, porque se va a ver horrible si no. Prefiero mantener la calidad por encima de todo. Y bueno, nos vamos viendo chicos, los dejo con la despedida. Bye bye. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise a tiempo. No duden en revisar las secciones del canal, donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. Si les gusta el soundtrack de este juego, podrán encontrarlo en las secciones del canal, incluyendo links para descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams, donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de YouTube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes, o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo puedan permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde Ko-fi o Cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me entere de la donación, al próximo video comentando con mi voz. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible, traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, a los que lo hayan hecho, los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos, bye bye.